¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Zeno y... Bien, hoy... hoy tenemos... mostrar muchas cosas de los... Avengadores. De los Vengadores. Vengadores. Avengers. Avengers, sí. ¿Y por qué? Antes de ayer nos fuimos a Shibuya para ir... concierto de musician, cantador. Sí, un concierto de música. Estamos como casualidad. Casualidad. Coca-Cola con colaboración. Marvel. Marvel, so. De un negocio está ahí. Sí, había un negocio ahí de casualidad que era una colaboración entre Coca-Cola y Marvel. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Arigato. Y. Fuimos a ese negocio. Muchos. Y compramos un montón de cosas. Sí. Que es lo que vamos a mostrarles a continuación. Sí, corrimita, arriba. Sí, sí, porque entramos al negocio y dijimos, uy, mira esto, mira el otro, mira aquello, mira lo otro. Sí. Y conté, decíamos, uy, no, quiero esto, quiero el otro, quiero aquello. Terminamos comprando casi todo. Sí, sí. Casi todo lo que había en el negocio. Así que. Primero por ahí. Ok. Vos hiciste. Sombrero. 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 Primero. Para TVA Kokoroki no Monku y Miss Minutes. Sí. Sí. Es el sombrero, sí, que sale, bueno, que salen los personajes de la serie de Loki. Sí. No sé si la vieron la serie de Loki, se la recomiendo muchísimo. De Marvel también. Muy buena, muy buena. El color va por esto, beige to negro. Sí. Y これは、そう、これもロキだけど、これは前、アンテリオル買った。Sí, eso lo había comprado antes. Sí, 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 antes. Y dónde está la remera de Loki ahí. Ella ni bien la vio, le encantó y dijo, quiero eso, una cosa con chiquito para eso. ¿Dónde está? Y これ、primero, a segundo, これ。これ、una mascota. でもこれ primero. Ah, そうか、segundo. Segundo.これぬいぐるみミニマスコット10キコ10キャラクターsí, hay 10 personajes de esa colección. トニー・スタークピーター・パーカースティーブ・ロジャースバッキー・バーンズソーロキー・ナターシャ・ロマノフ・ガモラ・ネビラ・イ・ウナ・セクレタ y un personaje secreto sí. Vamos a ver cuál nos saldrá porque todavía no lo abrimos. ¡Secreto! ¡Uy! ¡El personaje secreto salió! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Salió Groot! ¡Groot con el otro! Con el lobito ese que no sé cómo se llama. El zorrito. Su nombre va a ser tan grande. Sí, no me acuerdo. Voy a tener. ¡Son kawaii! ¡Qué bueno! ¿Lo tocó? Porque miren, les vamos a mostrar, para que entiendan. Porque ese personaje, el que está con un signo de pregunta ahí. Sí, sí, sí. Es el personaje secreto, ¿no? Sí. Que viene, que son dos, no es uno. Y justo fue el que eligió ella. Yeah. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, qué casualidad! Aunque yo particularmente hubiese preferido entre Tony Stark, Spider-Man o Loki, que son los que más me buscan de los que están acá. Sormo, kawaii. Ah, Sormo, está bueno. Yeah. Buenísimo. Ah, también. Segundo, el siguiente, el tercero, bueno. Taoru. Loki na taoru. Una toallita de Loki. Sí, sí, sí. Kakoii. Porque Ten es muy fan de Loki, entonces, bueno, ahí, sí. Ahí está. Sí, これ600円だからそんな高くない。No, no mucho caro. Ya, meta. これ, otro.Acrylic Coaster Collection. Ah, bueno, eso es dicen acá un coaster que es un apoyavasos como sí. Este que nosotros tenemos acá. Pero Iron Man, Captain America, Soto, Black Widow, y una secret. Ah, y ese también trae todos los personajes y hay uno que es secreto. Vamos a ver cuál sale de esto. ¿Cuál es secreto? Te traga su goina. Soso. Si sale otro secreto, no, ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hawkeye! ¡Ah! ¡Kakoi! ¡Oh! ¡Hawkeye! ¡So! ¡Clear! ¡Kakoi!
el flaco ese que tira la flecha. Oh, Inepor. Está bueno, está bueno. Ese. Está bueno. Sí, sí, sí. Hawkeyes. Ah, ah, no, pensé que era el secreto, no, no es el secreto. Ajá, el secreto sí, no sé cuál es. Después lo que ven está difícil, ¿eh? Pero está muy bueno también. Es más, vamos a hacer espacio primero que nada. Acá te me está dando a elegir cuál de los dos sacar, porque hay dos que son grandes. Sí, grandes sí. De verdad. Vamos primero con Core. Okay. Yo Core. Okay. 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 Saco yo primero este que es sí. Grande. Estos son. Para no que lo puedan libro. Ver ahí, no es un póster, son 22. Sí. ¡22 pósters! No. 22 pósters de Marvel con cada uno de los personajes que vienen todos, en este tamaño. Todos movie. Está excelente. Miren esto. Está buenísimo esto. Vamos a ir sacándolo. Aquí tenía. Sí. Qué bueno que... A mí la caja ya la ve y me encanta. Porque cuando lo vimos esto contigo dijimos, no, son 22 pósteres. Nos volvimos locos. O sea que nosotros no, somos re fanáticos. Marvel nos vimos todo, todo. Todas las películas, las series, todo. Ahí era para hacer la lanzada de la caja. Bueno, me olvidé. A ver. Vamos a... Ah, salió mal, no con el mundo. Ah, no, ok. Vamos a ir. Ichimai Sutsugu. Okay. Oh, miren el primero de todos. El de Iron Man. Uh-huh. Ahí está. Tenemos un secaro con el kiosque en el segundo. Sí, sí, sí. Es finito y se puede llegar a romper fácil, así que hay que tratarlo con cariño, ¿no? Uh-huh. Pero miren qué bueno que está, ¿eh? Ahí tenemos el ojito. Ok. Vamos con el siguiente. A ver. Oh, este está del carajo, eh. Este está del carajo. Miren qué bueno que está. Iron Man 2. Esto es de la película, eh. Está buenísimo. Yo después lo voy a ver mejor porque la verdad que me encanta mucho cuando está los diseños, todo está muy bueno, muy bueno. Son gente 22 póster, 22. No. Oh. Oh. Sor. Kokui, kokui. Este está muy bueno también. Este ya es más para las chicas, ¿eh? Este no es tanto para los hombres, me parece. Porque tener esto es medio... Es medio rarito, ¿no? Pero está bueno. Está bueno igual. Vamos a sacar acá el siguiente. ¿Cuál será? ¡Oh! Capitán Marica. Digo América. Capitán América. Espera que le estoy tapando la cara al capitán. Ahí está. Ahí está bien derecho. Uh-huh. Espero que se vea, que se logre ver porque no sé si se llega mejor. Ahí está. Okay. Bueno, continuamos con el siguiente. Este es apoteósico. Este me encanta. Este es uno de los mejores, creo yo. Este es basado en la primera película de Avengers, ¿no? De los Vengadores. Veo esto y inmediatamente se me cruza por la cabeza la presentación, el opening. ¡Oh! Miren lo que es esto, qué bueno que está. Este es de Thor Ragnarok. Dark World. ¡Qué bueno que está! Y ahí está Loki también. A ver, no sé si le estoy tapando la cara. Esta es la segunda de Thor. Si no me equivoco, ¿no? Ah, no sé, porque... Sí, es la segunda de todas. No, o la última, no sé, porque está la chica ahí con el traje también, la novia de Thor. Tiene ahí un traje, que el traje de Thor no se lo ponen hasta la última película. Uh-huh. Así que no sé cuál es esta, porque acá salen enemigos de la segunda, también no, bueno, no sé. Dejamos ahí, muy bueno también, muy bueno, espectacular. ¡Oh! ¡Qué bueno! Capitán América, Black Widow y tenemos ahí al chabón este, ¿cómo que se llama? El del parche del ojo. Dale. Kare. Kare.
Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo puede ser que no me sale el nombre? Ah, Nick Fury. Nick Fury. Sí. Nick Fury, muy bueno. Excelente. Uy, esto está muy bueno. El de Iron Man 3. Sí. Che, qué bueno que está. Pero qué bueno que está. Es simple, pero está buenísimo. Qué bueno que está, el de Iron Man 3, no, loco. Esto les cuento que este negocio que fuimos, lo abrieron el mismo día que pasamos por ahí. Uh-huh. Y ese mismo día que abrieron, nosotros lo vimos así, dijimos, no, nos sacamos de la cabeza y por eso vimos tantas cosas que nos volvimos locos. Miren qué bueno que está esto, Guardianes de la Galaxia. Ahí está, se los muestro para que se deleiten. Qué bueno que está. Yo no sé si se verá muy bien ahí en la cámara o no, pero acá la calidad que tiene es buenísima, es súper excelente. Está, es súper bien hecho, está súper, súper, súper detallado. Muy bueno, muy bueno. Uy. Continuamos con el siguiente. ¡Oh! Este no, este es God. Este es Dios. Eso está muy bueno. Uh-huh. Age of Ultron. Esta es la segunda película de Avengers, uh-huh, ¿no? De los Vengadores. Qué buena que está. Está muy buena. Acá salen todos juntos ahí peleando a full. No, muy buena, muy buena. Uh-huh. La era de Ultron. Acá seguimos con... ¡Oh! Ant-Man. Está bueno, Ant-Man está muy bueno. A mí me gustaban las tres de Ant-Man. Muchos criticaron la tercera, pero a mí la verdad que me gustó. Yo la verdad que no tengo nada en contra que decir. Me encantó Ant-Man. Muy bueno Ant-Man. Pedazo de personaje también. Me encanta cuando se hace grande y chiquitito. Esta es Civil War. Civil War, la saga Civil War está muy, muy buena. Mecha Kirei. Muy bueno, muy bueno. Muy original también, ¿no? Vamos a continuar acá. ¡Oh! Doctor Strange. Doctor Strange. Qué bueno. Y ahí sobresaliéndole el ojo ahí. Qué bueno, muy bueno, Doctor Strange. La verdad que pedazo de película también, la vimos todo lo que les estamos mostrando ya lo vimos todo. Otro, Guardianes. Kirei, Moto Kirei. El de, miren este, el de Guardianes de la Galaxia. Qué bueno que están los colores, la definición. Está excelente, la super mega calidad tiene esto. Qué bueno que está, no, genial. Una genialidad. La verdad que qué bien que hicimos en comprar esto. Esta es Thor Ragnarok. Sí, esta es la primera vez, yo también la primera vez que veo esta. Thor Ragnarok. Sí. Muy buena. Y ahí está la hermana de Thor en el medio, que es la hermana de Loki también. Que es la que genera todo el quilombo. Pero qué bueno que está, la verdad que muy bueno. Qué bueno que está, no, excelente. La verdad que muy, muy bueno, gente. Uno mejor que el otro. A ver. Justo me apareció este de acá arriba. Black Panther. Pantera Negra. Ahí para los muchachos. Qué bueno, y que en paz descanse el verdadero protagonista de Capitán de Black Panther. Que ya falleció, pobre, y la verdad que ha hecho una excelente película, la verdad, muy buena, muy buena. Así que esperemos que lo que continúe de Black Panther esté bueno también. Pero no, excelente. Black Panther, la verdad que me encantó. Muy bueno. Vamos a continuar, gente. La verdad que como uno mejor que el otro, ¿eh? A ver este. La simple A de Avengers, que está muy buena, no está mal. Está muy buena, atrás no trae nada, por supuesto viene en blanco. Está genial. La calidad de la imagen también está muy buena. Es simple, pero está interesante. Vamos con el siguiente. Acá salen todos. Infinity War. Qué bueno que está. Ahí lo tenemos a Thanos. Ahí arriba de todo,
lo tenemos a Thanos, tenemos, están todos los personajes, ¿no? Uh-huh. Pero Infinity War, qué excelente esta película, muy buena, la verdad. Ahí tenemos a Black Widow con otro peinadito, uh-huh. otro estilo de look que se hizo, ¿no? Muy bueno también. Uh-huh. Están todos, está WandaVision también, están todos. Y seguimos diciendo, ¡oh, qué bueno es! Oh. ¡Qué bien hecho que está! Esto, me encanta mucho la tapa, el póster de la película, porque son todos póster de película. ¿Y qué no conocen? ¡Oh! ¡Está hirviño, ya! ¡Me chaquiré y efectos! ¡Está hirviño! El estilo es excelente, miren lo que es. Está buenísimo, está de puta madre. Está muy, muy bueno. Muy original, la verdad. La verdad que se la curra muy bien. ¡Oh! La minita esta, Capitán Marvel. Capitana Marvel. Sí, una genia también esta mina. Muy linda chica también. Se eligieron la más bonita, me parece, para hacer esto. La verdad que es muy, muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Vamos a continuar acá. Esto. ¡Ah! Esto es la de Endgame. La de la última película de Marvel. Bueno, es la misma que vimos recién, pero que dice Endgame, ¿no? O sea, la última película de Marvel de las buenas, ¿no? De las buenas buenas. Acá continuamos. Sí, esta ya es Endgame. Seguimos en el mismo orden, ¿no? Endgame, pedazo de película excelente, muy, muy, muy buena, la verdad. Una de las mejores para mí, apoteósica, por donde la vea. Que veo todo esto y me dan ganas de volver a darme todas las... ¡Uy! ¡Se acabó! Eso es todo. Sí, porque después trae esto que es este, para sostener, ¿no? Los póster, todo. Para que no se vea ni nada. Así que sí, lo que veo acá en las fotos, sí, ya hemos sacado todo, aparentemente. Sí. No, muy bueno, muy bueno. La verdad que... Un aplauso por todos los pósters, la verdad. Y encima está hasta Endgame, que es lo mejor de Marvel. Después, bueno, como que cayó, descendió un poco, ¿no? O sea, lo ayudó a levantar bastante la saga de Loki, que es excelente. También lo de Capitán América me gustó mucho. Loki era quien nos puso una carta. Son Loki, una carta. Son, tenemos Loki va a no, Endgame, no a todo. A más cerca. Son, tenemos moto alto. Sí. Así que, bueno, después, este... Bueno, ya veremos ahora que se va a estrenar la de Wolverine y Deadpool. Ahí, de eso sí, conferencias, pero alto póster quiero ver de eso. Bueno, por último vamos a sacar esto que tenemos acá. Que esto, les cuento, gente. Miren, es una caja con todos estos personajes de Marvel. Oye, con todos los personajes de Marvel. Ah, saco ni la marca y te Ah, solo Loquito ya, Loquito, vamos a decir el chat aquí. Ah, sí. Solo Loquito. Se había olvidado el nombre de este personaje. Loquito. Sí, ok. Porque les explico, primero hemos visto a uno de los personajes de acá, de estas figuras que ven. No me acuerdo cuál fue el primero que vimos, creo que fue Loki, Spider-Man, Iron Man, y nos enganchamos, dijimos, uy, qué bueno que está, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Compramos este? Y dijimos, no, pero si compramos este también quiero este otro. Y dijimos, no, pero ese también está bueno, mirá qué lindo que es este, ¿no? Y le digo a Ten, ¿y si compramos la caja entera? Le digo, y Ten me dijo, sí, me dice. Y dijimos, ¿pero el precio qué onda? Porque no es lo mismo comprar uno que comprarte la caja entera con todos los personajes, ¿no? Y no, obvio. Y dijimos, ya está, lo compramos todo, ya que estamos, lo compramos todo. Casamos y nos compramos la caja entera con todos los personajes. Así que vamos a abrirlo, en esta ocasión voy a abrirlo yo, ahí. Vamos a verlo y que Tem vaya sacando cada uno. Ah, hay que abrirlo a los costados también. Okay. Y que Tem vaya abriendo la caja misteriosa. ¿Por qué no se puede abrir? Ah, porque está muy enganchado. Nos vamos a romper todo. Oh, mira cómo viene. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Pensé que no estaba todo, pero sí, está todo. Miren como que viene así. Ahí te va a ir abriendo poco a poco
Ay, yo ya quité, yo ya quité. Ah, ya ni... Ah, ok. Ah, ok. Ah, está ya, Antoman. Ah, entra el vendero también. Oh, Antman. Qué buena que está la presentación. Me encanta la presentación de las bolsitas. Miren lo que es esto, la presentación de la bolsita. Está muy bueno, ay, se me cae. El tío me está ganando. Ah, Gru. Oh, qué bueno que está. Bueno, a mí me tocó Hulk. Qué bueno que está. Está el increíble Hulk. Tiene las tetas caídas, me parece, ¿no? Pero está bueno. Vamos ahí con el siguiente. ¡Oh, está, ya está! ¡Ah! Doctor Strange. Doctor Strange. ¡Yubi Tochimo Descanso! ¡Oh, me tocó! ¡Hoy he invitado por él! ¡Oh, soy! ¡Soy allí! ¡Es Shakira! ¡Oh, Sor! ¡Oh, Sorta! Es que bueno que está Sor. Era Pirin. ¡Ah! ¡Iron Man ya me escuché! ¡Iron Man está! Poner ahí. ¡Iron Man! ¡Oh! Impresionante. Tony Stark. Un genio, Tony Stark. Gucci no quiere estar. ¡Oh! El chabón del invierno. ¡Ah! Aquí está. El chabón del invierno, que no me acuerdo cómo se llamaba. Winter Soldier. Ah, el soldado del invierno. Winter Soldier. Qué bueno, este está buenísimo. Este personaje es una masa. Me encanta. El amigo de Capitán América. Muy bueno. Y yo soy su prima. Ah, ok. Bueno, voy a abrir uno más para ir parejo con Ten, porque Ten me está ganando. ¡Oh! ¡Oh! Loki. Loki. Me salió Loki. Ay, yo quiero eso, ¿no? Está ya, Soto, Loki. Me tocó Loki. Ah, miren quién me tocó acá. Este está buenísimo. Black Panther. Una masa Black Panther ahí. Rocket está. Qué bueno. Rocket está. Oh, Rocket. Oh, qué bueno. Rocket está. Buenísimo, la parejita ahí. Oh, Black Widow. No, pero hasta ya. Black Widow. Me tocó acá. Vamos a ver. Okay. Ahí está, okay, Black Widow. No sé si se puede apreciar bien ahí Black Widow. Spider-Man. Oh, Spider-Man. Oh, buenísimo. Vamos a poner ahí. Spider-Man. Yeah. Iron Man. Yeah. Spider-Man y Iron Man. Qué bueno. Y acá el último. Oh, qué pena. Yo no quería que sea el último. A ver, esperen que lo saco, que está, la está fácil sacarlo. Está. Oh, Capitán América. Oh, este sí, yo decía. Sí, yo quiero ser Spider. Mirá que bueno. Está con el escudito atrás y todo. Miren, atrás tiene el escudo. Soy escudo. El escudo de Capitán América. Uy, uy. Qué bueno. Y tenemos a todos los personajes. Vamos a juntarlos todos ahí para que se vean. すごい。
Y ahí están todos. Ahí están todos los personajes de Iron Man. De Avengers. Ah, cierto, porque antes Ten había comprado, hace tiempo atrás, otros personajes de Marvel que vimos también en otro negocio de Marvel, que son Spider-Man y Tony Stark. Ya, y yo soy yo a Chim. Ah, ok. Ahí está Tony Stark y Spider-Man. Mucho chicha. Sí, son más chiquitos esas versiones. No es de esta misma colección, es otra. Y aparte el rey cabezón, miren la cabeza re gigante de Tony Stark. Es enorme la cabeza de Tony Stark, el cuerpo re chiquito. Oh, bueno. Ay. Ay. ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 personajes de esta colección. Lo bueno es que justo Ten tenía ahí a Tony Stark también, que viene bien, o sea, Tony Stark, o sea, sin el traje de Iron Man. Pero no, está buenísimo. Bueno, gente, hasta acá fue toda nuestra compra que hemos hecho en el negocio de así, eso, bueno, esto también. Y bueno, y todos los pósters, ¿no? que tenemos acá. Todo esto fue la colección que hemos comprado en el negocio este que vendían cosas de Marvel ahí en Tokio, en Shibuya. Hemos estado ahí paseando porque fuimos a ver un grupo de música, fuimos a un concierto y cuando salimos de ahí, de casualidad nos encontramos con ese negocio de Marvel que recién habían abierto ese mismo día. Es como que si hubiese sido todo a propósito, como que si se alinearon todos los planetas y Marvel y nosotros juntos al mismo tiempo, y abrieron el negocio y ahí había un cartel bien grande que decía: ¡compren! 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 Y dijimos, bueno, hicimos caso al sonido que escuchamos y hemos comprado. Habían, claro. Habían varias cosas. Habían varias cosas también de Deadpool y Wolverine. Nosotros más que nada nos hemos limitado a sacar fotos de lo que había ahí también. Porque las fotos, o sea, las imágenes, los pósters que habían ahí de Deadpool y Wolverine, que es lo que se va a estrenar ahora la película en los cines, era lo que más ruido hacía a la vista, ¿no? Y luego estaba todo esto. Y claro, había más cositas, ¿no? Pero entre todas las cositas que había, lo más interesante era esto que compramos nosotros, ¿no? Así que dijimos, bueno, ya está, comprémoslo, porque está todo muy bueno. Y ahora los pósters, yo los 22 pósters, los quiero pegar los 22. No es que quiero poner uno y otro día otro, no, yo quiero los 22 juntos. Así que yo no sé si voy a sacar de ahí un póster de Massinger y voy a poner todos estos, no sé cómo voy a hacer, no sé. Pero algo voy a tener que hacer porque están todos muy buenos, muy muy buenos la verdad. Así que bueno, gente, hasta acá hacemos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta gran colección que no tenemos ya espacio donde meter cosas y seguimos comprando. Y eso fue lo que le dije a Ten, no tenemos más espacio. Y es verdad, no tenemos más espacio. Así que, pero bueno, cuando uno es otaku y coleccionista de figuras, de todo esto, no para. Y si está en Japón, peor todavía. Así que bueno, gente, hasta acá hacemos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como decimos siempre, que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día. Que cumplan todos y cada uno de sus sueños. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!